Bien, otro de los temas del día, se lo habíamos anticipado, ni bien comenzamos esta segunda edición de noticias, Fondo de Fortalecimiento a través de un decreto que se conoció en las últimas horas, el Gobierno Nacional dispuso la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que destinaba al distrito un porcentaje de recursos coparticipables adicionales que la ciudad de Buenos Aires recibía por el traspaso de la Policía Federal. Y justamente esta medida fue publicada este mismo lunes hoy en el Boletín Oficial. Mediante decreto, el texto asegura que aquella decisión adoptada durante la pandemia afectó los intereses generales de la nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas. En los considerandos, el decreto señala, entre otras cuestiones, que la situación fiscal de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional. Y justamente el envío de estos fondos venían desde hace tiempo, con demora, semanas atrás. El gobernador bonaerense Axel Kicillof elevó un reclamo formal al ministro Caputo por el retraso de más de 15 mil millones de pesos y solicitó rediscutir una nueva ley de coparticipación. Tras la medida del gobierno nacional, el gobernador Kicillof dará este lunes a las 3 de la tarde una conferencia de prensa en la ciudad de La Plata, pero ya nos metemos en los detalles que eh, están justamente allí considerados en este decreto de este fondo, a partir del decreto publicado hoy por el gobierno, el 30% de lo recaudado mediante el impuesto país que se destinaba al FISU redujo a solo 1%. Y justamente este fondo orientado a la construcción de viviendas sociales quedó eh, en la mira del gobierno tras un informe interno que advirtió... Una falta de auditorías y controles durante la administración de Alberto Fernández sobre el manejo de dinero que rondaría 500 mil millones de pesos. Lo recaudado a través del impuesto a país se destina a obras de infraestructura y el otro 5% se mantenga para el fomento del turismo. Nacional. Pero rápidamente, a ver, seguimos este, mostrando números de este impuesto país. El 30% destinado al FISU, como decíamos, se reduce al 1%. Sí, es un 94% el que sí. da obras de infraestructura eh, económica, no decíamos recién contábamos bien cómo se, re, se redistribuye todo esto. Queda un 5% para el fomento del turismo. Nacional, parte justamente de la decisión adoptada en las últimas horas por el Gobierno Nacional, publicado a través de este decreto que recién hacíamos mención, y aquí justamente los números concretos de lo que significa justamente esta medida del Gobierno Nacional. Nacional. Y cambiamos de tema, lógicamente. Sí, bueno, ahora vamos a referirnos a la situación que se viene dando entre el gobierno nacional y lo que ha comenzado a uh -huh. hacer la discusión con la provincia de Chubut, ¿no? Los últimos intercambios ¿no? que se han dado eh, en las últimas horas y la tensión, ¿no? Entre eh, la Casa Rosario de Chubut que sigue eh, escalando. Mi ley redobla las críticas hacia el gobernador Ignacio Torres, que, bueno, pertenece, recordemos, al sector del PRO. Y también recordamos que dentro de no de las repercusiones el presidente dijo que. Todo Torres no sabe leer un contrato eh, y le advirtió que amenazar con cortar el petróleo y el gas es un delito. A ver, repercusiones. Guillermo Francos, a través de su cuenta de Twitter, ministro del Interior, ¿qué dijo? El 22 de febrero, el ministro de Economía de Chubut me envió una nota solicitando una nueva operación de endeudamiento consistente en la emisión de un bono destinado íntegramente a la cancelación del saldo de la deuda que mantiene. La provincia justamente con este fondo, ¿eh? bueno, parte de las repercusiones. Contrariamente a lo que dijo el vicegobernador, le respondimos con un mail el día 23 de febrero, dice el ministro del Interior, Guillermo Franco, requiriéndole la documentación necesaria para avanzar con la operación de misión solicitada conforme a la normativa vigente. Estamos aguardando la respuesta. Y sigue, ¿no? Una vez más, eh, que respondan, lo analizaremos y lo enviaremos al Ministerio de Economía como corresponde. Bueno, adjunta, ¿no? Ahí una serie de sí. notas para brindar mayor calidad a la situación. Bueno, seguimos refiero? con las repercusiones, ¿eh? Recién compartíamos el Ministro de Interior, Guillermo Francos, haciendo alusión justamente a esta situación entre el Gobierno Nacional y Chubut. Ahí está el comunicado del PRO, los abajo firmantes, dirigentes y militantes del PRO y de fuerzas aliadas, compartimos de diversas justamente maneras la experiencia del gobierno 2015-2019, las manifestaciones públicas de nuestros principales dirigentes confirman un diagnóstico. ¿eh? Bueno, allí está, parte de lo que es este documento del PRO que estamos haciendo mención justamente eh, horas después, donde se este, concretara una mayor tensión entre el gobierno nacional y la provincia de Chubut. Bueno, así están las cosas con este tema. Y